jurarán por siempre amor eternamente. Y frente a este altar, delante de mi Dios, se jurarán por siempre amor eternamente. Mil emociones hay en mi interior al saber que hoy te casas. Pensar no quiero, pero no puedo. Ya ves, mi niña, el tiempo pasa. Siempre amor eternamente. Y frente a este altar, delante de mi Dios, se jurarán por siempre amor eternamente. Y frente a este altar, lo dijo Dios. Dios es fiel. Aquí hay mucha emoción envuelta, mi hermano, porque si usted supiera el testimonio, créala acá. Póngalo aquí. El testimonio que hay acá, para que estos dos jóvenes hoy que estén frente de estar honrando a papá, a mamá, a toda su casa. Algunos saben la historia, saben un poco el testimonio, pero Dios ha sido fiel. De frente, por favor. Invito a Sachi y a Luis que se acerquen acá, padrinos, por este lado. Por favor, sujeten la Biblia. Jan y Yohai, los anillos son un metal precioso que en la antigüedad era considerado como un emblema de eternidad, ya que está hecho de tal forma que no tiene principio ni fin. Mientras que el metal precioso del cual está hecho este anillo dice y anuncia que es incorruptible, que ni el diablo. Permita que esta unión en esta ocasión sellada por este anillo sea de esa misma manera, incorruptible, que nada ni nadie los daña, que todo viento contrario pueda ser calmado con el poder de la oración, que yo sé que ustedes saben que se lo mueven. Ya, toma el anillo que vas a poner en la mano de Dios, acércalo, está temblando, acércalo al dedo. Ay, madre, yo cargué a este muchacho los otros días. Y repite conmigo fuerte, que se escuche. Yo, Jan Omar Mulero López, me doy a ti, Johanna Liz Rodríguez Rosario,
para ser tu esposo, prometo amarte, honrarte y sostenerte en gozo y en tristeza, en salud y en enfermedad, en prosperidad y adversidad, desde este día en adelante hasta que la muerte nos separe. Yohai, te ofrezco este anillo como señal de mi amor y mi fidelidad a Dios y a ti. Yohai, con tu anillo, de la misma manera, mirando allá, y di conmigo: yo, Yohai Meliz Rodríguez Rosario, me doy a ti, Yanomar Molero López, para ser tu esposa. Prometo amarte, honrarte y sostenerte en gozo y en tristeza, en salud y en enfermedad, en prosperidad y adversidad, desde este día en adelante hasta que la muerte nos separe. Yanomar, te ofrezco este anillo como señal de mi amor y fidelidad a Dios y a ti. Quédese de frente, puede moverse el Padre Dios. Esta mano quiero que tomes aquella cruzada. Así. Y esta acá, por favor. La tomar. Así. La Biblia dice que con el don de tres dobleces no será que destruido, cortado, dañado, no hay forma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se convierten en ese lazo que les amarra. Y con toda fe vengo a declarar que no hay viento contrario, ni adversidad, ni enfermedad, ni calamidad, ni casi nada. Todo eso queda cancelado. Porque hoy Dios les entrelaza. Nos preparamos por orar, pero quiero hacerlo de esta manera. Compañero ministro, les invito a estar de pie. Si usted se atreve, puede extender una mano hacia acá. Repito, con dos de tres doblezas y que lo partamos. Y hoy el Espíritu Santo de Dios, Padre y Espíritu Santo, están aquí poniendo el sello de aprobación en este pacto y diciéndole al enemigo: sobre ellos creo vallado yo. Yo los escogí, yo los subí, y nada ni nadie los puede dañar. Padre, en el nombre de Jesús, para mí es un honor, como padre, como ministro, como amigo, como consejero, realizar esta ceremonia. Siempre te dije, dame un hijo varón. Cuando llegó la noticia, yo sabía lo que tú me entregaste. Gracias, porque con defecto y virtudes tengo mi cabeza en alto de poder entregarlo en este altar. Gracias, porque siempre oraba no por una princesa que lo amara y lo respetara. Y había una familia orando también por un príncipe, y tú lo has permitido. Yo bendigo la vida de mi hijo, Yanomar, la vida de mi hija, Yohai. Declaro, Señor, que la entrada y la salida de ellos es bendecida donde quiera que estén. Tu salud, tu bendición, tu gozo, nunca le faltará nada. Prospera este matrimonio, prospera esta casa.
da hijo, da felicidad, da gozo, da abundancia. En el nombre de Jesús, todos estos testigos y amigos que están acá, nos ponemos de acuerdo para declarar todo bendición sobre ella. Gracias, Dios. Porque tengo que repetir una vez más que cordón de tres dobleces, no hay nadie que lo pueda quebrantar. Y ellos están enlazados por ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Quiero brindarle el honor a un amigo, un hermano, un tío, consejero, ministro, Yester Pereira, que pase por acá, porque ya está loco por besar a la novia. ¿Ah? ¿Y tú también? Yo soy sangre caliente, mi amado. Pero escucha bien, yo se lo advertí y le dije, aquí no venga a decir una porquería o eso que te ha costado mucho dinero. Pero tampoco es que... Así que, la bendición sacerdotal, la declaración final la va a hacer el compañero Yester. Y luego, el beso que todo el mundo está esperando. Yester. Jehová los bendiga. Jehová los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Jehová haya de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Luego de haber escuchado esta hermosa ceremonia a cargo del evangelista Miki Mulero y haber sido testigo del pacto eterno que el uno al otro se ha curado, y de haber entregado los anillos por cuanto Jan Omar y yo Jaime Liz suave han venido delante de nosotros como ministro del Señor y delante de toda esta amada iglesia, tus testigos, los declaro marido y mujer. Para que el Señor lo unido, no haya hombre que lo separe. Que sean felices. No me miren. Media vueltita para allá. Amigos, familiares y más, les presento la nueva familia Mulero Rodríguez de Aramar y Leján. Un aplauso fuerte para ellos. Queremos ahora pedirle rapidito que nos den unos segundos, por favor, el fotógrafo oficial Rey Emil, que está por acá. Tiene que hacer un trabajo, así que usted tranquilito, se puede sentar, mire las fotos, desde allá no vaya a dañar el trabajo del compañero.